La caída de un autobús y otros dos vehículos a un precipicio empujados por un deslave a causa de las lluvias dejó al menos nueve muertos y medio centenar de heridos en Costa Rica, informaron las autoridades del vecino país. Este derrumbe es una de las consecuencias de las fuertes lluvias que han afectado a Costa Rica durante los últimos días que han provocado inundaciones en diversas comunidades del país y deslizamientos de material en algunas carreteras. Mientras que en Honduras las autoridades correspondientes informaron que evacuaron a más de 300 familias debido a las fuertes inundaciones y deslaves provocadas por las intensas lluvias. En tanto, el huracán Fiona dejó Puerto Rico sin electricidad el pasado domingo tras descargar lluvias torrenciales que causaron graves daños materiales en varias zonas de la isla caribeña, antes de tocar tierra este lunes en República Dominicana. República Dominicana suspendió la jornada laboral de lunes y declaró en alerta roja a 13 de sus 32 provincias, ubicadas en el norte y el este del país. El huracán es de categoría 1, la más baja de las cinco en la escala de saffir simpson pero se espera que se fortalezca aún más en las próximas 48 horas, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Para noticias, 12. Luisa Centeno.